Hola a todas y a todos, soy Albert Llovera, el piloto de Ford Trucks España en el Dakar, y hoy os voy a presentar quién va a mi lado de copiloto. Es Margot Llovera, que sabéis que es mi sobrina, pero no por eso se ha ganado el sitio. Se la ha ganado porque tiene actitud y muchas ganas en todo lo que pone. Muy trabajadora y luchadora. Pues empecé cuando tenía 18 años con la idea de vivir las experiencias que nos contaba mi tío Alberta en las comidas familiares, y la forma más factible y más económica era ir en moto, así que no tenía ni idea y empecé, pues bueno, me monté un equipo con un preparador físico, un psicólogo. Bueno, tenía que aprender a ir en moto, a navegar, mecánica, y así pues fueron a 7 años de non-stop hacia esa dirección, hasta que al final pues me fueron llamando de copiloto. Pero no hay, en nuestra familia no hay nada que digas, tienes que seguir, nada, cero. Lo más difícil de llegar al Dakar es que, bueno, y te das cuenta que en muchos aspectos de la vida es que no hay un camino. Y es un camino que tienes que ir a, bueno, lo tienes que ir haciendo tú, y vas descubriendo dónde están los errores, dónde hacia, y también hacia dónde tú estás a gusto, y vas trabajando hacia alguna dirección, que al final sabes el objetivo pero no sabes muy bien el camino, y al final es lo que vas aprendiendo, ¿no? Pues ha sido brutal, porque me tuve que acostumbrar las primeras horas a las sensaciones del camión, que son una auténtica barbaridad. Y es una situación muy rara, porque parece que todo el rato vayas a volcar, todo el rato. Y hasta que te acostumbras, es pánico absoluto, que además tienes que apartarlo para poder concentrarte y decir hacia dónde tienen que ir dentro de la inmensidad del desierto, ¿no? Así que fueron sentimientos muy bestias durante las primeras horas de decir, vale, o intento sobrevivir o intento navegar, pero las dos cosas no puedo. Pues muy bien, la verdad que ha sido una suerte y una sorpresa conocer a Albert en competición, porque al final es diferente del día a día. Y es mucho más serio, mucho más centrado y muy fácil de manejar. La verdad que es una suerte, porque normalmente es al revés. Se vuelven locos dentro de la cabina. Y la verdad que él, bueno, como que llevaba una paz enorme, ¿no?, dentro del camión. Y ostras, lo ves disfrutar, ¿no? Que ves que está como en su sitio. Y un gusto. Mucha ilusión, porque también por primera vez pues me he subido con Margot dentro de un coche de carreras, de un camión además. Bueno, yo espero que si el proyecto de Ford continúa, la verdad que yo estoy encantada, sobre todo pues con el equipo humano que hay detrás de Ford Trucks España. Estamos muy a gusto, muy tranquilos, que al final en una competición como el Dakar, que estás en la Champions League del motor, que no es que de aquí 2 semanas tienes otra oportunidad, como puede ser el Campeonato de España, te lo juegas todo, la presión es muy alta, y tener un equipo humano detrás así pues te da muchísima tranquilidad y es vital. Estuvimos en el Dakar sufriendo muchísimo con los baches, con las piedras, además yo al estar al lateral lo notas todo, más que el copiloto del medio. Así que yo creo que para este año creo que voy a pedir un asiento de estos que con suspensión hidráulica, porque la verdad que se va regulando solo y es increíble, y creo que me va a ir muy bien para la espalda. En las categorías que se necesita físico, como es la moto en el quad, obviamente las clasificaciones se separan, pero lo que es coche y camión, digamos, las cuatro ruedas, tanto piloto o copiloto, para mí no tiene ninguna diferencia, y al final
siempre nos comparamos con ellos, ¿no? Y tú no miras el tenis femenino pensando que no es Roger Federer, ¿no? Bueno, cada uno tiene su estilo, cada uno, el fútbol femenino tendrá su estilo y eso es fabuloso para el deporte. Aún se nos ve como las chicas y de hecho el ejemplo más fácil es que en la federación aún separan clasificación femenina y masculina dentro del coche, tanto piloto como copiloto. A mí estos detalles para mí nos quitan credibilidad. Yo pues dale también un premio al mejor chico, ¿no? Porque tengo que estar yo separada. Entonces, bueno, vamos trabajando, pero es obvio que falta mucho recorrido de pilotos, copilotos, de lo que sea, pero también de ingenieras, de prensa, de todo. O sea, miras los paddocks y no es que a las chicas no nos gusten motores, que está pasando algo más. Pues yo mientras tenía esa locura de querer ir en el Dakar en moto, yo estaba estudiando ingeniería de diseño industrial, por lo que cuando terminé la carrera tuve que decidir o me paso el día buscando sponsors o me voy a trabajar donde sea, en cualquier empresa del mundo, haciendo lo mío, ¿no? Que me encanta. Y como en ese momento no tenía compromisos, ni tenía hijos, ni nada, dije, bueno, pues es el momento de lucharlo. Así que me derivé al diseño gráfico, o sea, tengo una empresa que hacemos brandings y carteles y lo que me pidan, webs y apps, y luego en mis tiempos libres también tengo una empresa de autolavado de vehículos, sí. Mira, el fútbol, la verdad que fue una experiencia brutal. El equipo que éramos que jugamos la Liga Catalana, porque en Andorra no había más equipos, y ahora sí, éramos el equipo nacional, no había más. Entonces, al final, tuve la suerte de nacer en Andorra, de ser muy pocas y de entrar, ¿no? Al final, si no cojeabas y respirabas bien, te estabas dentro, ¿no? Y no es porque yo tuviera un talento especial, pero eso nos permitió jugar partidos de UEFA, o sea, que era una absoluta locura, ¿no? Y allí vi lo que era ser profesional de un deporte, de que tuvieras todo un equipo trabajando para ti y tú solo tuvieras que preocuparte por tu rendimiento. Y la verdad que fue una experiencia brutal. Pues Alberto, obviamente, y más después de este Dakar, la verdad que ha subido 2 peldaños aún más altos. Y a mis 2 abuelas, ostras, a nivel familiar, la verdad que estamos muy unidos y de cada uno vas cogiendo cositas. Y después, pues a nivel deportivo, pues a Laia Sanz, que está en otra liga, pero ostras, una más cercana, podría ser Rosa Romero, que ha hecho no sé cuántos Dakares en moto y ahora está haciendo también de copiloto. Y después, pues en cuanto a afrontar las cosas, pues a Lindsey Vonn, que es esquiadora. Y ya el nivel máximo sería para mí pues Hamilton en su faceta, ya no como deportista, que ya no tiene nombre, sino en todo lo que hace detrás, que para mí es brutal. O sea, toda la parte social que está gestionando y además lo sé de primera mano por Cristina Gutiérrez, que está en su equipo en la Extreme, tiene un trato personal brutal, ¿no? Y es esa persona que en la pista no vemos, pero que para mí al final es lo importante. Que siga peleando. Y es una pena, porque al final estás no generando base a que luego te va a subir y te va a subir el nivel de tu fútbol para que tú ganes más dinero, ¿no? Y al final es todo un tema de dinero y están viendo pues que Alexia de repente vende más camisetas que Messi y están llenando estadios. Ostras, aquí ya es un. Ya, cuando vean que somos rentables, cuando se den cuenta de que no queremos jugar como ellos, sino tener nuestro propio deporte, como ellos lo han hecho durante cientos de años, pues ahora nos toca a nosotros, poco a poco, como ellos han tenido la oportunidad, pues lo mismo, ¿no? Crecer, desarrollarnos y subir al nivel del deporte haciendo base. Y esto solo se hace si ellos apuestan, nos dan oportunidades, ponen dinero y la prensa acompaña.
Pues mi próximo reto, justamente me voy en 3 días, el domingo, a Arabia Saudí, que el gobierno de allí organiza un rally para mujeres en coche. Son coches de serie. Nos tenemos que poner en situación que las mujeres pueden conducir allí desde hace 4 o 5 años. Así que son mujeres que están aprendiendo a conducir y nos han fichado a varias copilotos de Europa para formarles, para explicarles y para copilotarles en el medio del desierto.